Sin Censura, lo que publica en Sin Embargo, Adela Navarro Bello, quien es directora del semanario Z de Tijuana. Adela Navarro Bello escribe para Sin Embargo, Enrique el Impune. Enrique Peña Nieto sigue siendo el más impune de este entramado de corrupción que representó la nación el pasado sexenio. La hebra parece, como es clásico en la política y la justicia mexicanas, se reventará por lo más delgado. Rosario Robles, Emilio Lozoya, Javier Duarte, sin llegar a Enrique el Impune. Leo lo que publican. La frase de Enrique el Impune se la atribuyen a Carlos Salinas de Gortari en su periodo como presidente de la República entre 1988 y 1994, que la decía y con conocimiento de causa: en México no se mueve la hoja de un árbol sin que el presidente tenga conocimiento de ello. Se refiere al poder todopoderoso que suelen tener los presidentes en el sistema de gobierno mexicano. El ejercicio del presidencialismo que trasciende las fronteras del poder ejecutivo y llega hasta el legislativo y al judicial. Además, es una clara referencia a que los actos de gobierno y los perpetrados por los funcionarios no son desarrollados de manera unilateral, sino con el conocimiento del mandatario nacional o por lo menos en su conocimiento. Tal máxima sale a colación en cada caso, o por lo menos en los de alto impacto de corrupción que se presume sucedió durante el gobierno de Enrique Peña Nieto entre el 2012 y el 2018, particularmente en tres: la corrupción exacerbada en la administración estatal de Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya, cuando este fue miembro del equipo de campaña del futuro presidente y después director de Petróleos Mexicanos, y el desvío de recursos en dos secretarías, la de Desarrollo Social y la de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, cuando la titular de ambas fue la experredista Rosario Robles. Existen sin duda otros casos como el desvío de recursos del gobierno de Chihuahua cuando lo presidió César Duarte y que implicó a un ex colaborador de Manlio Fabio Beltrán de Rivera como lo es Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, donde también se presume que los actos ilícitos se realizaron con la venia de quien ocupara la presidencia en el sexenio anterior, o la transacción para la adquisición de la Casa Blanca en un claro caso de tráfico de influencias, pero los casos más llamativos son los tres primeros. En los tres casos se iniciaron investigaciones que han resultado en la generación de órdenes de aprehensión y la detención de dos de los tres implicados principales. A Javier Duarte lo arrestaron en tierras extranjeras y fue rápidamente extraditado a México. Rosario Robles ya no salió libre de la comparecencia ante un juez y Emilio Lozoya es prófugo de la justicia. El común denominador en los tres casos no solo es el expresidente Enrique Peña Nieto, sino también su partido, el PRI, a donde se presume mucho de ese dinero desviado recibido a partir de sobornos va a parar. Invariablemente a la consignación de actividades ilícitas en estos casos de corrupción, la referencia en México es que el siguiente en caer será el expresidente Peña, pero el expresidente ni se inmuta, continúa haciendo su vida pública entre este país y otros con alardes de tranquilidad, armonía familiar y personal, además de una estabilidad física y económica que pocos saben en qué se sustenta. Enrique Peña Nieto sigue siendo el más impune en este entramado de corrupción que representó la nación el pasado sexenio. A la aprehensión de Javier Duarte, muchos previeron que este, en su malestar por la encarcelación, hablaría ante las autoridades ministeriales y delataría a la administración peñanietista como la estructura detrás de los desvíos en Veracruz y las muchas irregularidades. De su equipo liberaron en más de una ocasión la versión que otros caerían junto con el exgobernador, pero no fue así. Hace unas semanas incluso fue filtrado un video tomado previo a la detención del exmandatario veracruzano, donde da a entender que su aprehensión fue parte de un acuerdo con el entonces gobierno federal de Peña Nieto. Además, presume una negociación para que se dejara a su familia fuera de las investigaciones ministeriales y judiciales, lo cual se intuye fue parte de un pacto de impunidad. Pero Javier Duarte de Ochoa no ha incriminado al expresidente y su familia. Ahora encabezada por su esposa, sigue viviendo tranquilamente en Londres como lo planeó. Cuando la nueva Fiscalía General de la República, titulada por Alejandro Gertz Manero, amplió las indagaciones sobre los sobornos de la compañía de Brecht hacia el exdirector de Pemex, las cuentas de este fueron congeladas y se iniciaron investigaciones a sus familiares por depósitos irregulares de dineros. De las primeras declaraciones que dio su abogado fue que todo lo que Lozoya firmó en Pemex, adquisiciones y contratos,
contaban no solo con la venia del secretario de Hacienda, sino también del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, a quienes, de ser necesario, aseveraron, mandarían a comparecer para limpiar el nombre del exfuncionario. Incluso hace unas semanas filtraron la información que en la primera quincena de este agosto su cliente, Emilio Lozoya, grabaría y haría público un video para dar a conocer su versión de los hechos y donde se presume se implicaría al expresidente y a otros de sus colaboradores más cercanos. Nada de eso sucedió. De la madre de Lozoya, quien fue arrestada en Europa, pero después fue beneficiada con un amparo, y del exdirector de Pemex, poco se sabe de su paradero. La amenaza del video quedó en eso, en una amenaza. Ahora, con la encarcelación de Rosario Robles por ejercicio indebido de funciones, entre otros delitos que presumiblemente cometió, su juicio apenas iniciará a petición del juez Jesús Delgadillo, según las notas de los periodistas que estuvieron en la audiencia donde la exsecretaria fue vinculada a proceso. Los abogados de la exsecretaria cuentan con una semana para presentar los documentos que acrediten que efectivamente Rosario Robles hizo del conocimiento de su superior de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación y que fueron centro del reportaje de la estafa maestra de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esto significaría, en caso de comprobarse, que efectivamente el expresidente Peña Nieto estuvo al tanto de los desvíos e irregularidades. Lo mismo que José Antonio Meade, quien llegó a la Secretaría de Desarrollo Social después de Robles, una participación que ameritaría la investigación sobre el proceder del expresidente superior inmediato de Robles y, por supuesto, también del excandidato presidencial. En todo caso, ambos habrían también afectado el patrimonio de la nación al actuar por omisión, como lo hizo presuntamente Robles, sobre las anotaciones de desvíos de la Auditoría Superior de la Federación. El juez Delgadillo, después de todo, vinculó a proceso a Robles por la afectación al patrimonio, acciones que la exfuncionaria realizó varias veces y de las cuales no advirtió ni avisó, aún tratándose de desvíos por arriba de los 5,000 millones de pesos entre las dos secretarías que tituló la experredista. A pesar de las súplicas de Robles, el juez le negó la posibilidad de continuar su proceso en libertad, para lo cual está facultado, y le decretó la prisión por un periodo de 2 meses en los cuales se seguirá el juicio. Una vez más, como en el caso Duarte o como en el caso Lozoya, hay quienes presumen que ahora sí el expresidente Peña Nieto será tocado por la justicia, a pesar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo hacia el final de su campaña presidencial, y lo ha confirmado en su calidad de mandatario, que no lo investigaría y que no lo encarcelaría. Considerando ese dicho, la hebra parece, y como es clásico en la política y la justicia mexicanas, se reventará por lo más delgado. Rosario Robles, Emilio Lozoya, Javier Duarte, sin llegar a Enrique el Impune. Aunque bueno, la encarcelación de 2 de 3 ya es ganancia, escribe para, sin embargo, Adela Navarro Bello. Y creo que es una crítica puntual y certera, mi querido Toño, porque sí, todavía podemos decir que Enrique es el impune. Por más que salga su nombre embarrado, incluso en el caso de Juan Collado, que está en el bote, pues sigue muy quitado de la pena con la guapa novia que tiene. Fíjate, Vicente, que ayer con Enrique Legorreta de Quinto Poder platicábamos esto más a fondo, de cómo se está señalando a un Emilio Lozoya Austin, se señala a un Carlos Romero de Shams, se señala a un Ruiz Esparza, ahora tenemos a Rosario Robles ya tras las rejas, también se puede pensar en un Luis Videgaray, se puede pensar ahora en un José Antonio Meade, por fin, ¿no? Pero el que está detrás de todo esto, el punto absoluto de todo esto es Enrique Peña Nieto. Y hay algo que no podemos olvidar en todo esto. Me encanta esta columna de la periodista del Semanario Z, de Adela Navarro. Me encanta que se plantee la impunidad en la que vive Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Recientemente, sin embargo, .mx dio a conocer que Enrique Peña Nieto fue advertido por el mismo Juan Collado, el abogado de los puercos poderosos, que podría haber un poco de calor acercándosele. Y que le advierte esto otro tipo que también está tras las rejas ya, otro Juan Collado que está en el reclusorio norte. Ese Juan Collado le dice, bueno, pues pélate, carnal, ¿no? Como se dice,
vete a España. Se dice que en estos momentos Enrique Peña Nieto podría estar en España. Ese, pues ese es, vamos, ese santuario de los puercos poderosos, porque muchos han ido allá, se han ido a España y ahí se han refugiado. Ahora, es ridículo porque las autoridades españolas han colaborado hasta cierto punto, ¿no? Si se les exige la extradición de uno u otro, pues se sigue el proceso como está pasando con el jefe este, el dueño de los de la de ay, Altos Hornos de México, se me fue su nombre, Ancira. Ancira. Sí. Están viendo el proceso, detienen, por ejemplo, ya detuvieron en España a Ancira y están viendo los procesos. Yo no entiendo por qué se van a España, eso es lo de menos. Lo importante aquí es que este tipo continúa en la impunidad y no sé si continuará. Sería bueno que pues exista una forma de poder observar en dónde está, tener ya un indicio de en dónde está Enrique Peña Nieto, pues podemos pensar ya que la hora le va a llegar, Vicente. Ojalá y que la hora sea más pronto que tarde, mi querido Toño.